Pues esto hay que ponerlo así como me han enseñado. ¡Eh! ¡Ya he puesto la ficha de un cliente! Muy Estoy bien. contenta. Creo que estoy haciendo bien. ¿Qué ganas que vuelva ya mamá? Me estoy aburriendo. ¿Alastor? ¿Por qué casi no hablas? Porque puede entrar gente. Tengo una llamada de Mooney. A ver. Ahí ya tenemos al típico loco. ¿Señor? ¿Hola? Apuestas, estás muy malamente. No sé yo si me voy a quedar aquí a hospedarme. Bueno, dígame. ¿Cómo se llama? ¿Quiere una habitación doble o individual? Apunte usted. San Sebastián. San Sebastián. Habitación triple. ¿Triple? Si so... bueno, sí, vale. Triple, sí. Habitación triple. ¿Ya? ¡Señor! ¿Qué pasa? ¡No toque el timbre! Perdone usted. Se rompe. ¿Qué sé qué? ¡Se rompe! ¿Me ve usted a mi cara de... ¿de que quiera yo romper las cosas? Sí, bueno, le acompañaré a su habitación. Perfecto. Venga, aquí. Ay, tiene que firmar justamente... Sí. No tengo los papeles. Bueno, ver, luego... No, a la salida... Gatito, ¡qué dulce gatito! A ver qué te acariche. Ven, ven. A veces arañas un poco... Sundere, ¿verdad? Ha ido, se ha escondido. Ven, señor. Sí, yo te sigo, tú delante. A ver, tenemos esta habitación que es doble... Creo que triple no quedaba. La 22, qué bonita. Ah, bueno, un novio dejó eso para su novia. Ah, qué romántico. Yo creo que se le podría quedar ambas, porque una es individual y la otra doble. Me queda mejor una individual. ¿Cuál es la individual? Pues no quería triple. Al fin individual. La del... Bueno, esta está mejor, ¿no? Bueno, esta es más elegante, ¿no? Más... Sí, es un que... más, ¿no? Sí... Está muy bien, sí, sí. Bueno, hasta luego. Amigo, descanse usted. Tengo ganas, Alastor, de hacer eso. Aún decía, podemos esperar a que termine estas obligaciones. No, pero ya he terminado. En un rato viene mamá y porque esté 2 minutos solo el mostrador, está arreglando unos papeles en la trastienda. Si llaman, va a salir ella. ¿Con el tipo loco ese? ¿Hay más clientes? Venga, podríamos intentarlo. Vamos fuera. Sí. Pero, ¿tienes el libro o lo recogemos? Yo lo voy a buscar. Estaba en el... en no la mires, mesita. No mires. ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Vamos a hacerlo! Suena mal, pero... ¡sí! ¿Dónde está? Supongo que saldremos aquí. ¡Hola! ¡Hasta luego! Aquí es perfecto. Aquí nadie nos ve. ¡Qué guay! A ver... ¡Uf! Vale. Es la primera vez que vamos a probar el conjuro para pasarlo a humano, ¿a que sí? A ver, poco a poco, no te sobreexaltes. Esto es un conjuro muy complicado. ¿Por qué? Porque igual quedó con cola. ¿Cómo? Pero no. Vamos, toma el libro. Vale, el libro. Espera que lea un momento. Tengo que visualizar un anillo de fuego y tendrás que meterte en él. ¿Vas a estar preparado? Espero sí, que no se te queme el este. No la creo, colita. No creo. Vale, a ver. Vamos, tú puedes. Hay Discipleit Ignus Fiens. Creo que se dice así. Potilit sunt ivi orgetoris. ¡Está el primer paso! ¡Ay Dios! ¡Lo he hecho! ¿Y ahora cómo salgo? Salta hacia afuera. Fuego mágico, no creo que haga daño. ¡Ay! ¡Guau! ¡Wow! ¡Lo he conseguido! Vale, siguiente.
Tú estás un poco ardiente, pero supongo que no estás bien, ¿no te quema? No, no pasa nada, no pasa nada. Vale, siguiente, siguiente, siguiente. Es la idea. A ver, a ver, a ver. No te... No, no funcionó. ¿Otra vez? Lo que sucede es que te estás demorando demasiado. Vale, vale. Ignis Sufis Chunt Kiplit. Vale. Entra, corre. ¡Transfórmate! ¡Ay, ay, ay, ay! Espera, me he girado porque he caído en que estarías desnudo. Pero tengo esto. Cógelo. ¡Ah! Se siente una gran brisa aquí. Menos mal que te tapó un poco el fuego. ¿Ya? ¿Estás ya tú? Ya estoy. Eres tú. Eres tú. No te imaginaba así. Eres más guapo. Pensaba que serías un tío arrugado, feísimo y horrible. Se conserva bien el gato. ¿Eh? Ah, y ahora... Y pero ¿esto cuánto dura? No lo sé, no lo sé. Depende de mi poder. ¿Puede ser para siempre o una sola? ¿Para siempre? Eso es bueno. Todo depende. Dios, qué vergüenza. Estoy súper contenta. ¿Podemos hacer algo? ¿No quieres hacer algo como humano? Pues sí, la verdad. Llevo mucho tiempo caminando en cuatro patas. Vale, ¿dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? No sé, dímelo tú. Ay, no te acerques tanto, me pones nerviosa. ¿Por aquí? Ay, bueno, espera, ¿mi madre sabe cuál es tu forma? No lo sé, creo que no. Vale, entonces espero que aún no haya salido. Ay, ay, está aquí, aquí. Ay, entonces quieres... ¿Alastor? ¿Qué quieres tener una cita conmigo? Venga, vamos. Por hoy podemos hacerlo. Mira, es ese señor de antes. Ah, sí. Voy a decirle unas cuantas palabras. ¿Pero qué hace? No, no te pelees, pero bueno, vamos. Hay un parque aquí cerca. Es bonito. Venga, vamos. Voy de camino al instituto por ahí. ¿Qué? ¿En serio te parece? Bueno, pues, ¿qué te cuentas? Ya he hecho amigas, por cierto. Sí, muy bien, me parece perfecto. Y he conocido a gente interesante en el barrio. Aunque no me gusta mucho que haya gente en el barrio. No sé, ¿y si nos descubren que somos brujos y...? No, no creo que pase. Y si lo llegan a descubrir, le borramos la memoria, que es lo más sencillo. Eso hice una vez, creo que no lo sabías. No pasa nada. Lo hice bien. Borré la memoria a un vecino. Pero nada. Cuidado, que eso puede dejar secuelas. Bueno, ya es tonto de por sí, así que un poco más tonto no creo que le pase nada. Ok. Oh, qué bien. ¿Te gusta? Ah. ¿Qué pasa? Qué bonito es todo. Sí, es precioso. Ah, hace tiempo que no veía todo esto. Pero si puedes verlo siendo gato. Sí, pero veo generalmente... Ah, ya, eres más alto. Más abajo. Sí. ¿Eso significa que cuando llevo braga, o sea, falda, ves bragas? No, te habrás puesto... Es posible. ¿Qué? ¿Qué pervertido eres? No soy pervertido, estoy a la altura. Pues la próxima me pondré pantalones. Gracias. Se me ha caído. Vaya. Bueno, supongo. ¿Y qué hacemos? Mira, sí, ahí es mi instituto. Siempre he tenido ganas. Ah, pues está aquí. Hay una heladería muy buena. Aunque no sé si estará abierta. Porque las horas que son... A ver, por ¿de dónde venimos? Me he perdido. Por acá, ven, sígueme. Es que estoy muy nerviosa. Se te nota. Sí, y espero que no haya momento. Ojalá. 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 Bueno, no sé qué decir.
Bueno, pues es ¿cuántas horas aquí. recorridas? ¿Como gato? Ahora recorrerás las cosas más rápido, ¿no? Sí, ahora me canso. Mira, es aquí, aquí. De hecho, aquí está la vendedora Chantal. Es maja, aunque nunca le compro nada. Hola. Y no, creo que no hay nadie. ¿No? No. No. Oh. Bueno, no pasa nada. Bueno, hay máquinas expendedoras, pero no tengo dinero. Son con coins. ¿En serio? Moneditas. Podría hacerla aparecer con un poco de magia. ¿Cómo son? Doradas. Se llaman coin. A ver. ¿Y por qué no apareces un helado ya que estás? No eres tan poderoso. No me juzgues, ¿eh? Qué alto eres. Bastante. A ver, un helado. Visualicemos un helado. ¿De Sí. chocolate o de fresa? De chocolate. Toma. Disfrútalo. No, qué rico. ¿Por qué no nos sentamos aquí? Lo siento, costumbres de gato. Ya. Está rico. Sí. ¿Qué haces? Puedes usar la silla. Lo siento, mucho tiempo de gato. Ay, No me qué buena canso. tarde. Espero que no te conviertas de pronto en gato, si no se fastidiaría todo. No me canso. Bueno, qué bonito día. A ver. Ay. Ya me lo acaba. Dios, qué rápido, ¿no? Sí. Tú ya has acabado, por lo que veo. Sí. Ay, no me ¡Ay! canso, ¿eh? No me canso. ¿No te cansas de qué? ¿De ¿En serio? mirarte? He visto algo volando. ¿Sí? No, no he visto nada. Qué cosas más raras. Sí. Ay, ¿podemos dar un paseo? ¿Hay algún Sí. lugar entretenido al que quieras llevarme? Cualquier sitio es entretenido co contigo. Ay. Estás más mono de persona que de gato. En gato eres más asqueroso. No lo sé. Brotan cosas cuando estoy de humano. Sí. Ay, no, 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 no. Ya, parece que bueno. Por favor, Sí. sabes hablar hace bastantes años. ¿Por qué estás nerviosa? Es que no es lo mismo siendo gato que tú humano. ¿Por qué tan nerviosa? Porque estás muy cerca. ¿Qué, dónde Ah. miras? ¿A ti? Qué mono. No sé qué decir. Espero que no esperes nada de mí. Ah, no pasa nada. Digo, es que no parece que quieras besarme y nunca he besado a nadie. No te preocupes. El tiempo lo dirá. Ah, qué bien. Jo, me lo he pasado bien todo el día. ¿Nos sentamos Sí, por supuesto. aquí? ¿Puedes? ¿Me he echado a un lado? No, está bien. Quédate cerca. Mira qué bonito el sol. Ay, ojalá esto nunca se acabe. Ojalá. Estoy muy contenta. Lo siento. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo sientes? Te lo quise decir. ¿Sabías que no funcionaría? Sí, lo sabía. Oh, yo quería besarte. Debí haberte besado. Ay, qué pena. Vamos a casa, ¿no? Sí, supongo. Esto no tiene solución, por lo que veo. Algún día lo lograrás, ¿eh? Algún día. Sí, supongo.